programa súper especial, Ruta del Sabor, con Ignacio Román de MasterChef. Un orgullo estar con él al lado. Yo sé que en Punta Arenas siguieron mucho el programa. Le vamos a dar la receta. Primero vamos a un corte comercial, conversamos con Ignacio y estamos con la receta. Ya amigos, estamos de vuelta. Hoy le vamos a preparar salteado de verduras con cojinoba. Bueno, la idea que esté Ignacio acá, les puede contar un poquito de qué se trata, por qué está aquí en Punta Arenas. Quiero dejarle un rato el espacio. Por favor, Ignacio. Muchas gracias. Bueno, un gusto estar acá en el programa de ustedes, un gusto por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Y bueno, yo vine necesariamente por una campaña que se está preparando de Es Magallanes, tiene la receta perfecta. Y es más que nada la iniciativa de que la zona austral acá en Magallanes empiece a tomar más en cuenta los productos del mar, la zona del mar, realzar los sabores del mar y empezar a comer más marisco. Eso es necesariamente lo que queremos lograr con esta campaña de Cercotec, que es retomar los productos del mar y llevarlo a un punto más allá para que la gente de su casa pueda salir de la típica receta que se queda con el ceviche o que se queda con el pescado frito. Queremos diferenciar eso, queremos marcar que hay muchas maneras de cocinar, como en este caso va a ser hoy día la receta que nos tienes preparada. Una receta más casera, más tradicional, lo podemos preparar con congrio, cojinoba, como lo estamos haciendo acá, corvina. Se lo vamos a mostrar súper simple la receta y van a ver lo fácil que es. Dale, soy materia dispuesta. Ya. ¿Qué es lo primero que tengo Ignacio, que hacer? Ignacio, verduras. ¿Verduras? Brunoise, sí. ¿Cebolla? ¿Pluma? Pluma, perfecto. Y yo empiezo a cocinar apenas tú lo tengas listo. Ok. Ya, Ignacio, escucha, todos quieren saber muchas cosas de ti. Cuéntame tu libro. Bueno, estoy preparando un libro de 80 recetas, 192 páginas. Es un libro que va a mezclar la cocina chilena infusión. ¿Ya? Estamos muy contentos con este proyecto que estamos preparando. Estamos en balance, ya estamos preparando la combi para poder vender el libro y recorrer todo Chile vendiendo el libro y las recetas del libro, cocinándola en una combi. Así que nos tiene bien entusiasmado el tema. Y bueno, dentro de esa receta van a haber recetas chilenas, como te dije, infusión, y van a haber platos de acá de la zona sur, platos de la zona norte, van a haber distintos platos de variaciones. Ejemplo, pongámosle, tengo uno bien entretenido que me gusta bastante, las pantrucas rellenas. Vamos a hacer unas pantrucas rellenas. Queremos marcar la diferencia, son platos tradicionales, pero con un poco de algo distinto. Tenemos también el tártaro de sierra ahumada, con huevo codorniz, polvo de cochayuyo, crema ácida y alcaparras. Ya, bonito. ¿Me entiendes? Es bonito, es rico, sabroso, y queremos llegar a todos los lugares de Chile, porque esa es la idea. Es un libro bien entretenido que estamos vendiendo en una editorial independiente. Ya. Y nos tiene bien entusiasmado ese tema, así que... ¿Vas a estar de vuelta entonces en Punta Arenas? Sí, lo más probable es que sí. Voy a venir a Punta Arenas, quiero llegar a Puerto Edén, me gustaría llegar a todos los lugares y a todos los rincones de Chile, así que... ¿Tienes que ir a Puerto Natales también? Bueno, ya tengo familia en Puerto Natales, está un pedacito de mi corazón en Puerto Natales. Muy linda ciudad. De la familia, sí. Yo me crié en Blanco Encalá un tiempo, estudié en el Salesiano y en el Gabriela Mistral en Puerto Natales. Sí, mira, yo igual estudié ahí. ¿En serio? Sí. Mira, qué entrete. Mira qué entretenido. Chico el mundo, ¿viste? Sí, pues. Y verde. Vamos a colocarle verde. Bueno, y esta receta, cuéntame vos. ¿De dónde surgió? ¿De dónde salió? Mira, yo la mayoría de las veces en el programa con los chicos siempre salimos. La idea del programa es como salir al aire libre. Ya. Creo que el programa pasado salimos todos congelados, nos demoramos mucho en grabar, pero congelados en el ¿dónde era que estábamos? En el ovejero. Ah, ya, perfecto. El día anterior creo que había nevado, así que estábamos ahí. Wow. Igual sobrepasamos, pasamos la prueba.
Mira, qué buena. Y tratamos de hacer como receta casera, mezclar lo casero con una cosa como distinta, así, para darle otro toque. Ya. Mira, qué muy bueno. ¿Y el programa ya cuánto tiempo lleva? Llevamos como 6 programas, creo. 6, 7 programas más o menos. Estamos empezando. Este es uno de los programas de la productora. Excelente. Bueno, yo muy contento de estar acá en Magallanes, pues. Emocionadísimo. ¿Habías venido antes? Como te comenté, viví acá, viví 1 año y 6 meses acá, sí, en Puerto Natales, y no venía hace 13 años a la zona, así que... Pero acostumbrado al frío, ¿conoces sí, el frío? Conozco bastante el frío, no le hago el quite, como digo yo. Para nada. Está muy helado. ¿Te parece ahí? Sí, ahí no. Sí, está bien. Dale. Ya. A ver, amigos, yo no les he explicado nada. Pusimos aceite de oliva, que sabes que no está muy caliente porque mi fuego parece que no me funciona mucho, pero la idea, aceite de oliva, saltear todas las verduras, que es lo que vamos a hacer ahora. Ponerle los aliños, la soya, y le ponemos el pescado después encima y lo van a ir viendo, pero mi sartén como que no me funcionó mucho. Así que no... puse todo junto. Y esto más o menos lo dejamos hasta que toque un punto medio. La idea es que la verdura que se sienta. Sí, que se sienta. Ah, ya, que quede al dente. Sí. Ya, perfecto. Ya, amigos, como ven, ahora sí se están sellando cociendo las verduras. Ahora le ponemos la cebolla, el choclo, la cebolla. Gracias. Espérame, déjame dorarlo un poquito. Perfecto. Ignacio, cuéntame, te cuento yo tengo un local de comida. Ya. Hago colaciones todas las mañanas y en la noche se hace como comida más chatarra. Ah, ya, perfecto. Y me decían en la productora que tú igual vas a hacer un local de comidas. Yo tengo un local de sándwich, es más que nada. Son sándwich. Ah, pero lo tienes. Son sándwich y vendo ensalada hipocalórica. Ya. Sí, ya lleva 3 meses, están dando, pero está a cargo una tía mía. Yo me encargué de hacer las minutas de la comida. Ya. Yo le hice una minuta, le hice un itinerario con los productos hipocalóricos. Y entretenido. Y entretenido, porque tratamos de usar el tomate asado. Tenemos también un salteado de papas con canela y con cardamomo. Jugamos harto con los sabores, realzamos harto los sabores. Utilizamos sal de mar. Tratamos de no utilizar mucha sal tampoco. Tratamos de condimentar las ensaladas con hartas especias. Me gusta usar mucho las especias. Y estamos bien ahí en trete, pero bueno, esa es la partida y fue el punto inicial para ver y tantear el terreno. Yo más adelante pretendo ya, cuando termine de estudiar, abrir directamente ya un local de comida. Ah, ya, ok. Estamos ahí de a poco, todo de a poco. Bueno, yo siempre digo lo mismo, yo soy, en el tema de la cocina, me considero que no sé nada. Soy una persona que siempre, todos los días, está aprendiendo algo más. Y eso es lo entretenido. Es que en la cocina, sí. En la cocina tú nunca paras de aprender, entonces para mí es un orgullo estar con chef y todos los días compartir con gente en la cocina, porque todos los días aprendo algo distinto. Sí, sí, por supuesto que sí. Oye, también se me olvidaba agradecer a Flor del Estrecho que nos dio el pescado fresco, muy rico. Aprovecho, Ignacio. Cortarlo, ¿sí? ¿Lo dejamos entero? ¿Tiras? No, tiras, eso quiero. En tiras. ¿Tiras? ¿La quieres así o a lo largo? No, así. Perfecto. El Cojinova era nuestro pescado. Tiene productos buenísimos. Por favor, vengan al mercado a comprar. Yo acabo de salir de ahí, estaba hablando con la señora. Muy buenos productos tiene. No se van a arrepentir, vengan para acá. Como ven, ahí se están. Ya tengo listas las verduras. Ahora le voy a poner un poquito de vino. Permiso. Adelante. Pimienta. Igual a mí no me gusta mucho usar aliños. No. La mayoría de las veces siempre estoy con pimienta, sal y como que ahí me quedo. No, yo juego mucho con los aliños.
me gusta mezclar mucho los sabores. De hecho, en mi casa preparo arroz con coco, con crema de coco, porotos negros con anís y... curry. No, ya. Soy un descubridor de los sabores, me encanta combinar los sabores. Es mi fuerte, de hecho mi fuerte es el merquén. Ah, sí, a mí me gusta mucho el merquén también. Rico el merquén. Acá lo que puedes encontrar en Punta Arenas son pescados buenísimos. Sí, de hecho a eso es lo que vinimos, a fomentar el que la gente empiece a comer más productos del mar, que los productos de esta zona son increíbles, eso es lo que yo destaco bastante. Esta es la única zona donde los productos crecen naturalmente y no existen plantas procesadoras para hacer que se pesen ni nada de eso. Es una cosa natural, entonces por el tema. Espérame un poquito, Ignacio, tenemos que ir a una pausa y seguimos conversando con Ignacio en Ruta del Sabor. Bueno, amigos, estamos de vuelta en Ruta del Sabor con el receta salteado de verduras con cojinova, con Ignacio. Un gusto tenerte. No, muy contento aquí, yo feliz. Cilantro, cortamos cilantro, lo picamos. Pero, ¿sabes qué nos falta? Esto, mágico. Esto lo vamos a acompañar con espaguetis. Perfecto. Vamos a hacerlo bien así como de la casa. Qué espectacular. Son estos que están acá. De tricolor. Sí, la espinaca, idea era, tomate y, era verde o rojo. Solamente verde, solamente rojo, pero la productora no encontró los espaguetis que yo quería, así que lo vamos a hacer con eso. Suele suceder con las productores. Suele suceder. Retiramos la bandeja ya. ¿Está cortado previamente el pescado? Sí, el pescado lo ponemos ahora. Lo colocamos. ¿Sí? Perfecto, ahí. Ahí tenemos las verduras listas. Tiramos el pescado encima, acuérdense, le pusimos el vino. Lo dejamos ahí, le ponemos un poquito más de sal. Y ahora la soya. Excelente. Entonces, le agregamos el pescado, le agregamos un poco más de aceite, sal y el toque de soya. Sí. Perfecto. Lo dejamos ahí, ahí se va a cocer solito el pescado. Son unos 2-3 minutos y está listo. Las verduras están listas, así que solo hay que cocer el pescado. Perfecto. Ahora esperamos que hierva la agüita, le ponemos y ponemos los espaguetis. Cuéntame algo más de ti, Ignacio. Bueno, ¿qué más te puedo contar? Bueno, estoy también en un proyecto bien interesante. Estamos trabajando con la cadena de supermercados, que no sé, no la puedo enumerar, pero muy contento. Soy el creador de unas recetas de este supermercado. ¿Ya? Así que me tiene bien entusiasmado este tema porque es bien entretenido tratar de jugar con un stock de precios para hacer una receta entretenida, rica y sabrosa. Claro. Entonces fue como se puede decir, un desafío muy, muy, muy bueno. Y hasta el momento me ha dado muy buenos frutos. A la gente le ha gustado los platos que he preparado. Han llegado a buen nivel, a buen puerto, como digo yo. Entonces estamos ahí andando de a poquito y comenzando todo de a poco. Yo siempre digo paso a paso. Soy un hombre bien cauteloso con mis pisadas. Así que, ya. Pero con hartos proyectos, hartas cosas interesantes que más adelante las vamos a ir contando y las van a ir conociendo. Tengo mi página web también en www.ignacioromán.cl. Tenemos una página web donde hay recetas de cocina, hay tips de cocina. Eso vamos a hacer, nos vamos a meter en la página y vamos a hacer una receta de Ignacio en el próximo programa. Eso vamos a hacer. Tengo la escalopa Kaiser, tengo una receta que es muy sencilla, que se hace con carne. Tomamos un pedacito de queso de cabra y un pedazo de arrollado guaso, le agregamos un poco de merquén, lo apanamos y queda pero espectacular. Lo llevamos a la mesa con un puré picante o con un puré de habas y alberja y menta y la rompemos. Ya, mezclas hartos sabores. Sí, soy de mucho sabor, por eso te digo, me gusta usar los sabores intensos, me gusta usar el cilantro. Bueno, de hecho yo del cilantro no te uso esto, te uso la raíz, todo al revés, sí, yo uso el tallo. Y eso también lo que me gusta promover de la cocina, tratar de utilizar todo el producto. Tenemos la receta de crema de zapallo al merquén, con palomitas de maíz al merquén, y tratamos de tomar las semillas del zapallo, las salteamos, las abrimos, las pelamos y le damos crocancia arriba a la crema. Entonces trato de usar absolutamente todos los productos de la cocina, no me gusta dejar nada de lado. La papa siempre me gusta usarla con cáscara, el tomate igual, paso el dato porque el tomate es muy bueno,
La vitamina está dentro y afuera, y está comprobado científicamente que la vitamina está más afuera que adentro. Así que ese es un dato muy interesante también, y lo que va a llevar el libro va a llevar un glosario también para que la gente se pueda interactuar con la cocina, el tema de las medidas, que hay mucha gente que de repente la onza y esas cosas así no tiene idea. Sí, entonces queremos llevar todo el tema gastronómico a la dueña de casa, pues. Claro. Que la dueña de casa pueda tener el mismo concepto que tiene ese chef, porque tú de repente veías al chef que te sale ahí y te empieza a darte que vamos a hacer un huevo pochado y lo vamos a sazonar y lo vamos a marinar, y la señora te queda mirando así como para dónde se fue la micro, ¿me entiendes? Entonces queremos también que la gente pueda interactuar con mirando un programa de televisión, viendo al chef cocinar y sabiendo lo que está diciendo él. Entonces claro, eso es bien entretenido. Oye, no pasa nada con el agua, nos vamos a demorar un poquito. ¿Cuántos días te queda, Ignacio? Bueno, nosotros vamos a estar hasta el sábado aquí. Vamos a estar preparando aquí, mañana vamos a estar a las 11:30 de la mañana y vamos a estar hasta el día sábado aquí, y el sábado parto de nuevo a Santiago. Pero tengo una noticia muy entretenida, como vamos a recorrer todo Chile en la combi haciendo las recetas del libro, vamos a llegar hasta esta zona, queremos llegar hasta incluso un poco más allá. Así que me van a tener de vuelta después con mi receta y el libro en mano. Excelente, me parece muy bien. Miren, el pescado está listo. ¿Ese es el punto de cocción? Sí. Perfecto. Le dimos 3 minutos y está listo. Sí. Dale. Ya, amigos, ahora sí tenemos el agua lista. Ponemos los espaguetis. No me acuerdo que estábamos hablando, Ignacio. Como que me perdí. Bueno, estábamos comentando relacionado a la cocina honesta que tengo y sencilla, las recetas de 4 lucas que estamos creando. Ah, sí, en el supermercado. En el supermercado, y estábamos hablando, me estaba justo comentando de que ahora venía el tema de los de la cocción de los fideos. Ya, bueno, son espaguetis al dente igual, 8 minutos, con agua hirviendo, está listo el pescado con las verduras. Cuando estén listos los espaguetis, montamos el plato y ya estamos listos. Nuestro salteado de verduras con cojinoba, que nos dio Flor del Estrecho, la muy buen local, productos súper frescos, buenísimos. Así que esperamos lo... Ay, y no se olviden que igual, bueno, Ignacio, ¿hasta cuándo me dijiste que te quedabas? ¿Hasta el sábado? Bueno, yo me quedo hasta el sábado, pero les comento que esta campaña va a durar 3 meses acá en Magallanes, que es la campaña Magallanes tiene la receta perfecta, y más que nada estamos impulsando a que la gente vuelva a retomar el tema de que empiece a comer productos del mar para poder realzar los sabores que de la gente, y tratar de que consuma más productos del mar, que nos hace bastante bien por un tema de omega 3, por un tema de una infinidad de productos. También sí, tenemos esos productos, los bivaldo, que son los que mucha gente no tiene idea, que son los mariscos que tienen doble concha. En este caso son los choritos, las almejas, las machas. Y más que nada eso, resaltar de nuevo los sabores Magallanes y el producto que de acá es espectacular, de esta zona. Como los ostiones también, que me encantan. Sí, la centolla. La centolla espectacular. Los erizos. Uy, acá hay muchas cosas ricas. Está lleno. ¿Sacamos el plato para montar? Sí. Le vamos a pegarle una repasada. Acá tenemos este que está listo. Vamos ahí. Nos falta un poquito los espaguetis. Perfecto. Acá tenemos perejil, cilantro picado. ¿Sí? ¿Lo sacamos también? Sí, le ponemos a los espaguetis. Le exacto. Al final, el acompañamiento al que usted quiera. Arroz, papa, la idea es que se, lo que encuentre en la casa, así que sea como fácil, puede hacer que sea económico. Bueno, yo tengo una receta ahí que puede jugar bastante bien. Mira, picas la papa en cubito, muy pequeña. ¿Ya? Coces 2 alcachofas, le sacas la carne a la alcachofa toda, sobre todo la parte de atrás de la alcachofa, la picamos muy pequeña, y esa papa en cubito la echamos a cocer en aceite. Revolvemos unas gotas de aceite. Después ¿ya? la incorporamos un poco de agua, cuando queden al dente las ponemos a escurrir, mezclamos con la alcachofa y queda un puré de alcachofa, pero con la papa rústica. Que se siente al mascarla, que se ve la forma del cubito, y trato de dejarlo siempre como, mira, en un timbal. Igual así acá, que, para nosotros es como difícil conseguir alcachofas buenas. Sí, pero tenemos alcachofas en conserva, que sí, también juegan bastante bien, y hay muy buenos productos en conserva también. Yo eso es lo que de repente recomiendo a la gente. Cuando no hay un producto, tratemos de utilizar el que viene en conserva. Yo hago un hummus de arveja, tarrito en conserva, con menta, que queda espectacular. Sí. También juego con los falafles, que me encantan, los garbanzos,
que el falafel es un producto que se prepara al garbanzo crudo, ¿sí? Se echa a remojar, al otro día se muele todo, sí. Se hace una mezcla con cilantro, cebollita, se echan a freír y son espectaculares, con una crema ácida arriba. ¿Es árabe, creo? Me parece que árabe, sí, me parece que árabe. Pero el producto se da mucho aquí el garbanzo y la gente lo come mucho, así que yo lo traté de utilizar y llevarlo más allá. Ya, ¿tenemos los espaguetis listos? Al fin. ¿Está caliente? Ya, Ignacio, tú montas ese, yo pongo los espaguetis al lado y tenemos listo el plato. Perfecto. Igual le ponemos un poquito de aceite de oliva a los espaguetis, que quedan con un olor intenso, rico. Harto cilantro. Ah, ¿viste? Y... agregarle aquí un toque. Está prendido. Ya. Ya mi... Ahí tenemos listo nuestro plato que hicimos con el Ignacio. Ojalá, bueno, acá nosotros la vamos a probar, nosotros vamos a dejar con el criterio. Pero estoy segura que está súper rico. Un gusto, Ignacio, que hayas estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación, te quedó muy lindo tu plato. Exquisito, gracias por haber compartido la cocina conmigo. Y gracias por la invitación, más que nada, y a toda la gente un saludo y gracias por haberme invitado y los espero, chicos. Y como les dije, Magallanes tiene la receta perfecta, chicos. No solo se come pescado frito, hay mil maneras de comer mariscos. Ya, amigos, nos vemos en el próximo programa. Acuérdense, ahí vamos a buscar una receta en internet en tu página. La vamos a hacer y después le vamos a contar la receta que preparamos de él. Nos vemos en el próximo programa. Chao, amigos.